casa, me siento en casa. Primero que nada, ¿verdad? Yo le voy a hablar esta noche de mi testimonio. Quizás para muchos no han oído de mi testimonio, pues hoy sí van a escuchar. Pero primeramente, como todo, ¿verdad? Vamos a la palabra y vamos a buscar en Isaías. De mi historia, de mi testimonio en Isaías 41 del 8 al 10. Nos ponemos de pie en reverencia de la palabra del 41 del 8 al 10 y también de 41 del 17 al 20. Cuando lo encontramos decimos amén. Amén. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejana, te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y saltamos al 17, que dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, secan y están de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, y yo Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré los ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en soledad cipres, pinos, bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan que todos, que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Dios bendiga su santa palabra y oremos. Amantísimo Dios y Padre eterno, nuestras almas te alaban, te dan gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, en este momento yo te presento, Señor, mi vida. Primeramente, Señor, que me quites a mí y te pongas tú, Señor. Pásase este carbón encendido por mis labios, Señor, y que lo que yo vengo a demostrar hoy, Señor, y hablar de mi testimonio, Señor, sea de edificación para esta iglesia, para estos hermanos, Señor, y para otros. Que ellos puedan llevarle a otro esta palabra, Señor, y bendecirle de igual manera, Padre Santo. Que puedan entender en medio de este testimonio, Señor, lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios habló a mi vida, Señor, puedan entender y conocer más de Dios. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Hoy en mi historia era larga, yo traté de cortarla lo más que pude. Me decía: mami, no hablas mucho. Pero yo he tratado de cortarlo lo más que he podido. Mi testimonio se trata de una historia, ¿verdad?, de una muchacha muy jovencita, que era yo cuando estaba muy joven. Tenía unos complejos. A veces nosotros como jóvenes tenemos unos complejos de nuestra niñez y nos quedamos calladitos y usamos esos complejos por toda su vida y nos quedamos con ellas calladitos. Y toda nuestra vida seguimos cargando con esos complejos. Yo sigo guardando esos complejos toda mi vida, aunque fui cristiana por más de 20 y pico de años, guardé ese complejo. Llegué a mi adultez y porque cuando era niña, una de mis amigas me marcó. A veces ustedes ven sus hijos, los marcan con una palabra o un comentario que le dicen a uno de sus hijos, se marcan. Una amiga me marcó porque me dijo: ay, tú tan flaquita, tú no tienes nada, te ves tan hijita, bendito. Y esa palabra tan boba me marcó mi vida. Exacto. Marcó mi vida porque eso es mentiras del diablo. Aleluya. Que te marca aunque tú no creas. Eso yo me lo llevé a mi mente. Y créame que eso me marcó para toda mi mente. 20 y pico de años fui cristiana. Y eso lo dejé aquí, en mi cabecita, porque el diablo es mentiroso. Amén. Y hasta mi adultez seguí con esa mente guardando eso. Eso fue bajando mi autoestima. Aunque era cristiana, lo guardaba. Aleluya.
y siempre me miraba en el espejo y me miraba como que era fea. Tenía algo en mi cuerpo que era feo. Me miraba, ay, me compraba un traje y ay, qué lindo me queda el traje, pero me miraba arriba, ay, pero no tengo pecho. Estoy tan flaquita de arriba y no tengo nada arriba. Complejo que tiene uno como mujer. Eso fue bajando mi autoestima y ignorancia del diablo que le mete eso a uno en la cabeza. Llegué hasta los 39 años. ¿Y qué pasa? Llega una amiga de la misma iglesia y me dice que su hija se había hecho los pechos. Y me dice, mira, mi hija se está estudiando medicina en México y se hizo los pechos. ¿Qué tú crees si te los hace Lisa? ¿Tú que siempre has querido hacerte eso? Y yo digo, wow, se me prendió el bombillo, mira, eso está chévere. Si ella se los hizo, ella es cristiana, porque yo no me lo voy a hacer. Y eso dice, ay, eso está chévere. No le dije nada a Juan, ni nada. Me llevo con eso en mi pensamiento y me voy hacia la casa. Y pega maquinal eso en mi mente. Cuando llego a la casa, me voy y hago un préstamo, hermano. Hago un préstamo, no le digo nada a Juan. Cuando tengo ya todo planchado y hecho, ya tengo todo planchado, no le digo a Juan lo que voy a hacer. Hago el préstamo y le digo, Juan, te tengo que decir algo, voy a hacer un préstamo porque me voy a hacer los pechos. Y le digo, tú estás loca. Toda tu vida tú has sido así. ¿Para qué te vas a hacer eso? Y yo, no, pues yo me voy a hacer el pecho porque esta es mi oportunidad. Toda la vida yo he querido hacerme eso. Y yo necesito alzarme mi autoestima. Mira, mentira del diablo. Aleluya. Que te mete eso en la cabeza de que si te ves mal, de que si qué sé yo qué. Y arrancó con eso. Pero voy donde mi padre y mi padre me dice, Lisa, si toda tu vida tú has sido así, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo me opongo. Mi papá y mi mamá me dicen que se oponen, que ellos no están de acuerdo. Oh, sí. ¿Alguien quiere hablar? Sí. Ay, sí, si él quiere saber, grito. I'm sorry. Gloria a Jesús. Entonces, le digo a... Le digo a mis padres que me voy a hacer eso. Y mis padres. She was telling her parents that she wanted to do her chest area because she felt that she had low self-esteem, that she didn't feel good enough. And an opportunity presented itself with somebody at church that offered to, that she knew somebody to do that. And she told her parents said that they were against it. Ellos dicen que no están de acuerdo y que no me iban a complacer en eso. Pero uno que es cabeciduro me voy en contra de su voluntad. But sometimes we're hard-headed, so she went against their will. Eso es la primera, el primer tropiezo que Dios te dice, no hagas eso. That's one of the first things that God told me, don't do that. Me voy hacia mi aventura. Esa es mi primera aventura. And I went on my first adventure. Cuando compro los pasajes. Compro los pasajes para hacia México, porque es en México como lo puede hacer. She bought her tickets to go to Mexico because that's what she was going to do. Juan no puede ir y Juan pierde el dinero. Her husband Juan couldn't go and he lost that money. Eso es la segunda vez que Dios dice, no debes hacer eso. That's the second warning that God said, hey, don't do that. Cuando Dios te está diciendo no y tú como cristiano sigues sí. When God is saying no, but you as a Christian, you're still saying yes. Hermano, tenemos que escuchar la voz de Dios. We have to listen to God's voice. Pero a veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. Sometimes we don't listen. Inclusive, yo era cristiana. And I was a Christian. Y como cristiano cometemos errores. And as a Christian, we make mistakes. Yo voy a llevar, me tiro sola a mi aventura. So I went alone in my adventure. ¿Cuándo va? Porque yo digo, por ahí voy. My husband Juan didn't go because I said I'm going. Pues me tiró para hacia México. So she went to Mexico. Un país desconocido. An unknown country. No busqué un sitio México porque era barato. I didn't go there because it was cheap.
cheap. Fue un sitio bueno, reconocido. It was a good place. It was known. Porque la muchacha era doctora. The lady she knew was a doctor. No, me quedé de un día hacia otro. I stayed from one day to the next. La doctora que me lo hizo, ese mismo día se lo hizo a su hija. That doctor that did it to me, that same day she did it to her daughter. Y no era porque era algo baratito. And it wasn't cheap. Pero, me hago mis implantes. So I got my implants. Aparentemente todo salió bien. Apparently everything went good. Pero regreso a Puerto Rico. So I go back to Puerto Rico. Y ahí comienza mi calvario. And that's where my calvary starts. 7 años más tarde. 7 years later. Pues ya chévere. Ay, qué bueno, me quedaron hermosos. I was happy because everything looked beautiful. Pero yo, como cristiana. But then as a Christian. Me hice mis bubus, como dicen. I thought of my boobs like they say. Pero nunca enseñé eso porque yo era cristiana. But I never showed it because I was a Christian. Siempre me tapada. I would always cover myself. Y mi esposo y mis hijas me decían, pero mami, ¿para qué hiciste eso? So my husband and my daughter would say, why did you do it if you're always hiding? Gastaste tanto dinero. And I said, so much money. Eso lo que le dice es que es vanidad. That's vanity. Es vanidad, hermano. It's vanity. Dios me estaba diciendo, es vanidad. God was telling me that is vanity. Pero nosotros no seguimos la voz de Dios. But sometimes we don't listen to God's voice. Empieza mi calvario. So my calvary starts. Me empieza un dolor. I start getting a pain. Ya estoy aquí en los Estados Unidos. I'm already here in the United States. 7 años más tarde. 7 years later. Me empieza un dolor. I get pain. En el seno izquierdo. In my left breast. Entonces se me empieza a hinchar. And it starts to get swollen. Yo voy a mi ginecólogo. So I go to my OBGYN. Y el ginecólogo dice, no, eso no es nada. And they say, no, it's no problem. Eso es unas masitas que tiene. It's just a little lump. Me hacen una mamografía. They do a mammogram. Una sonomamografía. And that one. Yo no ve nada. And they don't see anything. Pasó el tiempo. Time passes. Yo sigo preocupada. And I keep on being worried. Voy entonces. And I go. Otra vez. A un cirujano plástico. So I go to a plastic surgeon. En Celebration, para que no vaya. In Celebration, don't go. Anuncio no pagado. Don't go there. Entonces me dice, eso es sencillo. And he says, cuando me ve, me dice, cuando me ve dice, ¿cómo lo quiere? ¿Cómo está uno más grande que el otro? How do you want it? The way it is, one bigger than the other. Yo saco el implante. I'll take the implant out. Lo limpio. I'll clean it. No. ¿Te lo pongo más grande como lo tienes el otro? ¿O lo quieres igual de pequeño? I'll put it bigger like the other one, or I'll put it smaller. How do you want it? Pero te lo pongo ese mismito, lo voy a limpiar. I'm going to clean it. Y te lo pongo acá. And I'll put the same one back in. Porque eso es que se forra de carne. Because it gets covered in your skin. Y ya, lo limpio y te lo pongo para atrás. So I'll just clean it and I'll put it back. Y ya, sencillo. Yo le dije, nada más por escucharlo. Le dije, ¿cuánto me va a cobrar por eso? And just for listening to him, I asked him, how much are you going to charge me for that? $5,000. $5,000. Y yo salí de allí y le dije a mi niña, vámonos. I told my daughter, let's go. Me dijo, yo le dije a mi hija, eso es un puerco. And I said, he's a pig. Usted se imagina que le quiten el implante a uno y se lo pongan para atrás. Imagine that, just taking your implant out and putting it right back in. Pero a los 5 días, so 5 days later, mis senos comienzan a liquear. My breast starts to leak. Eso es como cuando una embarazada, like when somebody's pregnant, empieza a botar leche. You know how they start dripping milk? Pero solamente el seno izquierdo. So it's the left breast. Pero mucha, mucha, and a lot of liquid. Yo vuelvo a mi ginecólogo. So I go back to my OBGYN. Y preocupada. I was worried. Y él me dice, eso no es nada. He says, don't worry. Eso simplemente es que las glándulas mamarias, it's just that your glands, te están haciendo presión. They're having pressure on them. Como tienes el implante, so it's like you have the implants, pues por eso están. That's why you're leaking. O
desorden hormonal. Or you have a disorder, hormonal disorder. Y por eso es que está botando esa leche. Or maybe that's why you're leaking like that. Yo te voy a mandar a un cirujano regular. So I'm going to send you to a regular surgeon. Y vamos a ver qué va a pasar. And we're going to see what happens. Cuando yo voy a cirujano, when I go, el cirujano me chequea. The surgeon checks me. Y para mi sorpresa, me dice, no te está liqueando uno. And for my surprise, he says, you're not leaking only by one, you're leaking by both. Yo salí de allí destruida. So I left there destroyed. Porque él me dijo, tienes que ir a que te quiten esos implantes. Because he told me I had to go to get those implants taken out. Pero él bien sarcástico. He was very sarcastic. Me dice, ¿dónde te lo hicieron? And he said, where did they do them? Y yo le dije, en México. And I said, Mexico. Me dijo, ¿por qué que te lo quiten allá? So go over there so they can take them out over there. Porque ellos no tienen pudor o como quien dice, lo hicieron allá, ¿por qué allá? Like he didn't really care, he just said, hey, they did it over there, go over there. Hermano, yo estaba destruida. I was destroyed. Yo decía, ¿qué iba a hacer? What am I going to do? Había ido a tres médicos. I've been to three doctors. Tenía dolor. I had pain. Botándome líquido el pain. I was leaking in my breast. Yo no dormía con el dolor. I couldn't sleep because of the pain. Tenía una desesperación. I was desperate. Mi abuela. My grandmother. Había muerto de cáncer en el seno. She died of breast cancer. Y yo siempre me acordaba. And I always think about that. Que mi abuela le liqueaba en su seno. That she used to leak also. Mi desesperación era horrible. And my desperation was horrible. Y yo decía, Dios mío, qué error tan grande que cometí. And I said, God, what a big mistake I made. Solo por vanidad. Just because of vanity. Yo decía, Señor, God, ¿por qué soy tan vanidosa? Why do I have so much vanity? A veces, sometimes, Dios tiene que pasarnos por un proceso. God has to take us through a process. Porque yo tenía 20 y pico de años en el evangelio. So I was 20 something years in the gospel. Pero quizás no había sido procesada. But I had not been in the process. Porque Dios nos tiene que procesar. Para nosotros poder entender cuánto Dios nos ama. How much he loves us. Porque si nosotros no nos procesa Dios, because if God doesn't process us, no vamos a entender cuánto Dios nos ama. We're not going to understand his love. De ese proceso, in that process, yo pude entender I understood cuánto Dios nos ama. How much God loves us. Porque créanme que fue un proceso largo, it was a long process, tedioso, hard, pero tedious, crecí. But I grew. Comienzo a buscar por internet. I started looking in the internet. Médico. Doctors. Médico. Doctors after doctor. Muchos en Miami. Some in Miami. Decían, retrátate los pechos. They would say, take a picture of your breasts. Y manda la foto. And send the picture. Imagínense qué desagradable. Imagine how para uncomfortable that is to give you a press. Yo dije, jamás. And I said, no, never. Entonces ahí, lo que hice fue, so what I did, que empecé a buscar un médico en Tampa. I started looking for a doctor in Tampa. Y el médico de Tampa, and the doctor in cuando Tampa, miré su currículum, when I saw his currículum, pude ver que decía, I saw that it said, que él tenía en sus vacaciones, él hacía labor voluntaria haciendo operaciones de glándulas morenas. That he in his vacation time he would do voluntary work on a certain type of lips. Y ahí yo dije, ese hombre tiene un buen corazón. And that's when I said he has a good heart. Voy a ir a él. I'm going to go to him. Cogí un papel y escribí muchas preguntas. And I started writing a lot of questions. Cuando llegué a esa oficina, when I got there, fui con una amiga. I went with a friend. No fui ni con mi esposo. I didn't go with my husband, I went with a friend. Y cuando llegué allá, and when I got there, él me dice, y le dije todo, antes de yo hablar, le dije mi problema. I told him my problem. Todas las preguntas que yo tenía, every question I él had, me las había contestado. He answered before I asked. Y me dice, aquí lo más importante es tu salud. He said, the most important thing now is your health. Mientras él decía eso, while he was saying that, yo pude entender, I understood, que Dios estaba en el asunto. That God was in the me dijo, situation.
tú eres una mujer bonita. He said, you're a beautiful woman. Quizás después que tú te quites eso, maybe after you take that out, nunca más vas a querer ningún implante. You're never gonna want another implant again. Pero tu vida, but your life, está en peligro. Is in danger. Yo te aconsejo que te quites eso ya. My advice to you is for you to take those out now. No me habló nada de dinero. He didn't say anything about money. No me dijo cuánto me iba a cobrar. He didn't say how much he was going to charge me. Me posteó la operación. Cuando vino con el papel, me bajó $1,000 de la operación. When he came back, he deducted $1,000 from the operation. Quitármelo costaba $4,000. To take them out, it was $4,000. Y me la dejó en $3,000. And he let me pay for $3,000. Charge me $3,000. Él me dijo, a mí no me importa ganarme el dinero. He said that he doesn't care about the money. Si tú no tienes dinero, tú me lo vas a pagar poco a poco. And he told her, if you don't have money, you pay me little by little. Pero tú te tienes que quitar eso porque si no te vas a morir. But you need to take this out because if not, you're going to die. En ese momento, in that moment, me posté la operación, llego a mi casa. The surgery, I went home. Yo comienzo a llorar. I start crying. A llorar. And crying. Me miraba en el espejo. I would look at myself in the mirror. Y yo decía, voy a ser otra persona. And I said, I'm going to be another person. Porque cuando a ti te quitan eso, es como quitarte un brazo. Because when they take that out, it's like taking, removing an arm or a leg. Yo pensaba, because I thought, que iba a ser diferente. That I was going to be different. Mentiras del diablo. Lies of the devil. Porque tú eres igual. Because you're the same. Porque eso no te hace ni más linda ni más fea. Yo sigo siendo la igual Lisa de antes. Soy más linda porque Dios me hizo linda. Yo soy una hija de Dios. Mentiras del diablo. Tú no necesitas nada de eso para verte linda. Dios me hizo linda. Yo tengo otras cosas más lindas que eso. Eso es mentira, hermana. Y esas jóvenes que están pensando en hacerse eso, no. Yo dije que de hoy en adelante, desde ese día en adelante, yo predicaré y diré a las jóvenes, a las niñas y donde quiera que vayan, que jamás se hagan eso. These young girls that are thinking about doing that, since I went through this, I said I'm going to pray, I'm going to preach, and I'm going to tell these girls not to do this. Ustedes ven por qué los artistas se quitan, quizás se aumentan los pechos, se los cambios. No es que se los aumenta, es que de cada 7 a 10 años tiene que quitarse ese implante porque el mismo cuerpo lo rechaza. But if you see that artist, famous artist, that they change their breasts every certain time, it's not that they want to, it's because every 7 to 10 years your body rejects it and you need to do it again. Pero eso los médicos no se lo explican. But the doctors don't tell you that. Porque ellos lo que quieren es el dinero. Because all they want is your money. Okay, me quitan el implante. So they take the implant out. Y yo de ahí, and from there, salgo a mi casa. I went home. Cuando estoy en mi casa, when I'm home, eso fue horrible. That was horrible. A mí me pusieron un drenaje por they aquí, put a drainage con una fondita. With a little bag. Yo estuve por casi un mes. And I was about a month. Y yo no podía parar de una silla. And I couldn't stand from a chair. No podía dormir. I couldn't sleep. Yo no podía ponerme ni una ropa interior. I couldn't even put no podía peinar. My clothes on. I couldn't comb my hair. La recuperación fue horrible. The recuperation time was horrible. Yo no se lo deseo a nadie. I don't want that for anybody. Y entonces cuando él no me dijo, él dijo, salió todo bien, vamos a esperar la biopsia. He said everything went good, we're going to wait for the biopsy. A Dios gracias, doy porque a través de ese proceso, I thank God because through that process, yo pude acercarme a Dios. I got closer to God. Darme cuenta, I was able to see de que todo era vanidad. That everything was vanity. Si no hubiera sido porque Dios estuvo conmigo, if it wasn't because God was with me, yo no me hubiera podido levantar. I wasn't going to be able to lift up. En el Salmo 62:7 dice, in Psalm 62:7 en Dios says, está mi salvación y mi gloria. In God is my salvation and glory. En Dios está mi roca fuerte. Dios fue mi refugio. God was my refuge. Yo estuve día tras día sin poderme vestir. I was day after day without being able to dress myself. 5 días no me pude bañar. 5 days I couldn't shower. Solamente por una toallita que me just a little towel to clean myself. El brasier que me pusieron, the
me costó $200. The bra that they put on me was $200. Y lo tuve que usar por un mes. And I had to use it for a month. And it was horrible. Nadie quiera ver lo que yo pasé. Nobody wants to see what I went through. Ese proceso fue un proceso que me hizo entender. That process helped me understand. Que todo era vanidad. That everything was vanity. A menos que uno lo viva. Unless you live it. No lo entiende. You're not going to understand. Pero yo entiendo que Dios me pasó por ese proceso. But I understand that God walked me through that process. Por un propósito. Because there was a purpose. Para ser una mejor persona. To make me a better person. Una mejor madre. A better mother. Una mejor ser humano. A better human. Y una mejor mujer. And a better woman. Y yo creo. And I believe. Que Dios no te pasa por un proceso sin un propósito. That God doesn't get you through a process if there's not a purpose. Así que hermanas, cuando Dios te pasa por un propósito, por algo, es por un propósito. So when you go through something, there's a purpose. Cuando después que él me hizo la operación y pasó todo. After the operation and everything. A los 5 días. 5 days later. Yo no me había visto ni pecho. I had not looked at myself. Vendado completamente, 5 días sin poderme bañar. It was all covered, I couldn't shower. Solamente con una manga por aquí y una puntita que recogía, una botellita que recogía los líquidos que eso botaba. Y de cada hora yo tenía que medir esos líquidos que estaba botando en ese seno. And I had a little baggie that would have the drainage in there and I had to measure mis hijas, mi esposo, botar los líquidos y medirlo y apuntarlo en un papel. They would have to drain that liquid and write down everything that they measure it and write it down. Mi casa era de 2 pisos y yo me tenía que quedar abajo y yo no podía subir a la cama de arriba. My house is 2 stories, I had to stay in the first floor. Y de todos esos días según fueron pasando. In all those days, yo leía la Biblia todos los días. I read the Bible every day. Me pude meter con Dios. I got deeper with God. Aprendí a depender de Dios. I learned to depend on Him. Y el quinto día, and the fifth day, cuando me van a quitar mi vendaje, when they're going to take all the coverings off, yo nunca me quise mirar en un espejo. I didn't want to look at myself in a mirror. Porque yo dije, yo no quiero mirarme. Because I told myself I don't want to see myself. Porque eso va a ser horrible. Because it's going to be horrible. Nunca más me quise mirar un espejo como por 2 semanas. About 2 weeks, I didn't want to look at myself. Porque tú te sientes como you feel in a certain way that there's no way to explain it. It's horrible. Y cuando fui al quinto día a la oficina, the fifth day when I went to the office, el doctor me dice, te voy a enseñar lo que te sacamos. The doctor said, I'm going to show you what we removed. Primero ponme el implante que ese es un implante de silicona. That's a silicone implant. Porque vienen implantes de salina. Because there's different y vienen kinds. Implantes de silicona. Mi implante era de silicona. Mine was silicone. El implante que me pusieron de silicona, el hombre que puso los implantes lo hizo de silicona industrial. The person that put the implants, it was industrial silicone that he put. Silicona industrial es la silicona industrial es lo que venden en Home Depot. The industrial silicone is what they sell in Home Depot. La ferretería. In a store. Yo estoy vivo por la misericordia de Dios. And I'm alive because of God's mercy. Y hay más, había más que las tailas, los implantes mantenían, eran fabricados por hay exactamente 300,000 mujeres de 65 países recibieron estos implantes. There was 300,000 women in different countries that received this kind of implants. Las autoridades sanitarias de Francia han ofrecido a pagar para las mujeres que se la ¿eh? Que se llama PIP. The authorities in France offered to pay for these women that had it to be able to remove that. Ese hombre está preso. That man is in jail. The fabricator of this. Hay mujeres que las tienen puestas. There are some women that still have it. Y no saben que las tienen puestas. And they don't know they have it.
Y hay mujeres que creen que lo que tienen puesto sirve. And some women think that what they have on works. Porque no fue la doctora que me lo puso. It wasn't the doctor that put them. Es el fabricante. It's whoever fabricated it. Y si yo me hubiera dejado eso en mi cuerpo, and if I left that in my body, ¿a dónde estuviera yo? Where would I be? Ese era el implante que estaba dentro de mi cuerpo. That was the implant that was inside of my body. Look at the color. Ese fue el doctor me lo retrató y me lo enseñó. That's the picture the doctor took and he showed me. Eso que está ahí, esa masa me la sacaron de mi seno izquierdo. That lump was taken out of creció my en mi seno left izquierdo. Breast. It grew in there. Esa masa. Ese animal creció en mi seno izquierdo. That animal, that big thing grew in my left pero breast. Dios es tan bueno y tan grande. The God is so big que salió negativo porque amazing. No tenía cáncer. That everything came out negative and I didn't have cancer. Porque Dios es bueno. Because God is good. Yo ando en mi cartera con una copia de esa foto. Of that picture. Y en cada oficina que yo me siento, in every office that I sit, a cada mujer y cada señorita yo le predico, esto es un implante. Every woman I see, I tell them, look, this is an implant. No te hagas esto. Don't do this. Porque mientras yo tenga voz y voto, yo voy a hablarle a las mujeres, no se hagan esto. While I have a voice, I'm going to tell people not to do that. Y si a mí me pagaran $10,000, no me vuelvo a hacer esto. If they pay me $10,000 to do it, or $1,000,000, I would not do it. Hermana, porque nosotros a veces pensamos que nosotros no valemos. Sometimes we think we have no worth. Nosotros somos importantes para Dios. We are important to God. Nosotros creemos que no somos bellos y hermosos. Tenemos tantas cosas lindas. We don't believe that we're beautiful, but we have so many beautiful things for God. Créanme que de eso yo aprendí muchas cosas. Believe me, through this I learned a lot. Le doy tantas gracias a Dios. I thank God so much. Que me guardó. That he kept me safe. Hoy puedo testificar. That I can testify today. Y protege a las otras mujeres. And protect other women. A jóvenes. Young. Que al igual que yo, somos bellas porque le pertenecemos a Dios. Young ladies that as me, we're beautiful because we belong to God. Dios nos hizo hermosa. God made us beautiful. Y no olviden. And don't forget. Que somos hechas de la imagen y semejanza. That we're made in his image. Voltemos a Dios y démosle gracias por tantas cosas maravillosas que tenemos. Just thank God for all the beautiful things that we have. Tiempo, that we waste sometimes our time. En tontería. In little things. Que no vale la pena. That are not worth it. Y creemos que, ¿verdad? Que no vamos a hacer algo maravilloso cuando Dios tiene tantas cosas en nosotros. And we think that we're not going to be anything when God has so much for us. Dios ayudó a David a derrotar a ese Goliat con una poca piedra. God helped David defeat Goliath with a rock. Puede mostrarnos cómo sobrepasar nuestras dificultades y salir victoriosos. He will show us how to get through our difficulties and come out victorious. Dios transformó mi vida. God changed my life. Transformó mi complejo. He transformed my puedo hacerlo contigo. My doubts or my créame. No tengas más miedo. Don't be scared. Dios dice, yo estoy contigo. God says I am with you. No temas ni desmayes porque Dios es tu Dios. Don't be afraid because God is your God. Dios te va a dar fuerza. God is going to give you strength. A que venzas sus miedos. To get over your fears. Tienen algunos miedos, tenemos miedo de muchas cosas. Sometimes we're afraid of a lot of things. Hay miedo de tantas y tantas cosas que a veces pensamos. So many things. No solamente las mujeres. Not only women. A veces los hombres. Men too. En cosas que creemos que son todo es pasajero. Things that we think about and all of pero it is. Pero nuestra salvación temporary. Es lo más importante. Our salvation is the most important thing. Quizá ustedes dirán que yo lo hice por vanidad. I did it because of vanity. Tiene un propósito. But God had a purpose. Para que yo pueda decirle a ustedes y a cada persona que yo vaya, decirle que hay un Dios que salva, que transforma. So I can tell you guys and everybody I meet that there's a God that saves. Ese es mi testimonio. That's my testimony. Dios le bendiga mucho. Hasta aquí.